Bien, Melissa, en 3, 2 y... El siguiente programa puede contener alacrano. Se recomienda discreción. ¿Saben quién viene? ¡Oprah! Como periodista de entretenimiento... ¡Apresúrate! Debemos irnos. Tengo rituales cuando grandes estrellas vienen a la ciudad. ¡El encaje no es parte de mi ritual! Pero cuando no consigo mis prendas de la suerte... Sí, perdiste algo. ¿Encontraré maneras de reponerme? ¡Puedo impresionarte! ¿O me atraparán con mis panties abajo? Soy Melissa DiMarco y mi vida está allá afuera. ¿Las han visto? ¿Dormida? ¿En el día de Brad Pitt? ¡Demonios! Todo tiene que ser perfecto para grandes días como este. ¡Apresúrate, DiMarco! Casi olvido ponerme lo más importante. Mis panties de Brad Pitt. No conseguiré a Brad sin estas panties. Me cambiaré en el camino. ¡Lincoln! ¡Hola! Disculpa que te hice esperar. ¡Día de Brad lo Pitt! ¡Lo sé! ¡Es un gran día! Te traje un café. Gracias. ¿Me gusta tu camisa? De acuerdo. Vamos demasiado tarde. Sí. Bien, no hay problema. Me he cambiado en un taxi en otras ocasiones. Es más difícil de lo que recordaba. No me marché por Brad Pitt. No te preocupes, te llevaré a tu destino. Sí. Brad Pitt estuvo genial en Ocean's Eleven. Actuó muy gracioso. Sí, muy gracioso. Qué gracioso que use medias panties. También me gustó en Seven. Pero al final, ¿qué había en la caja? Olvídenlo. Me las pondré cuando llegue a la alfombra. Creo que tengo tiempo. Y no voy a jugar con un ritual que siempre funciona. Cada vez que uso mis panties del día de Brad Pitt, logro una entrevista. ¿Dirías que la paternidad te ha hecho más consciente de los niños y sus dificultades en la vida? He visto a tantos niños sin este tipo de ventajas. Y saber que se puede hacer algo al respecto me afecta. Sí, el señor Pitt y yo tenemos un acuerdo. Hola, Brad. ¿Qué te sorprende de este personaje? ¿Qué aprendiste de él en este tiempo? Me sorprendió que en este momento todavía hay mucha precaución con el periodismo de tabloides. Medias panties deben irse. Y este bote de basura me dará algo de privacidad. Bien, mantén el equilibrio. Ya casi. Y... ¡éxito! Las panties de Brad Pitt están puestas y listas para la acción. De acuerdo. Gracias. Espera, ¿de quién es esa voz? ¡No! ¡No! ¡Es Brad! ¡Brad! ¡Espera, espera, Brad! ¡Brad! ¡Me puse mis panties especiales solo por ti! Buen trabajo, DiMarco. Jugaste con tu ritual de Brad Pitt y lo único que obtuviste fue un calzón chino. Oprah Winfrey viene mañana. Y si quiero entrevistar a la reina de todos los medios de comunicación, debo estar más preparada que hoy. En lugar de entrevistar a Brad Pitt. ¡Lo perdí! Pero lo has entrevistado antes. Exactamente. Gracias a ellas. ¿Día de un buen pie? Tienes suerte si consigues una cita con eso. ¿Qué? ¡No! Debería decir día de Brad Pitt. ¡Perdí las letras! Sí, perdiste algo. Esto es serio, Teresa. Siempre logro entrevistar a Brad con estas panties y me las pongo a tiempo y no se caen a pedazos.
Ah, estarás bien. Solo asegúrate de tener tus panties de Oprah y estarás bien. No sé dónde están. Estaba bromeando. ¿Quieres decir que tienes una panty designada para cada celebridad? No. No uso mi magia con todo el mundo, solo los importantes. ¿Haber logrado una entrevista con Oprah está relacionado con tu ropa interior? Sí. Quiero decir, no. Es solo un pequeño ritual que tengo. ¿Me ayudas a encontrarlas, por favor? Está bien, está bien. Las puse en un lugar seguro. Solo que no recuerdo cuál es. Es tan extraño. ¡Ah! Revisa mi refrigerador. Pude haberlas puesto allí. Las mantiene frescas. Dejaré que un par de panties extraviadas me arruinen el día. Tienen que estar en algún lado. Alguien seguro las consigue. Gracias, Lincoln. Será un gran día. Día de Oprah. Bien, escucha. Así son mis panties de Oprah, ¿de acuerdo? Si alguien las consigue y te las da, necesito que me llames de inmediato. Tu blusa. ¿Qué tienes ahí en tu blusa? ¿Mi blusa? ¿Sabías que robar es un delito, Melissa? Olvidaron quitar la etiqueta de seguridad. ¿Podrían, por favor, ser delicados? No quiero arruinar esta blusa. Melissa, he buscado en todas las gavetas y nada. ¡Ah, demonios! Espera, ¿es lo que estamos buscando? ¿Panties de Oprah? ¡Sí! En realidad, para Melissa es como su amuleto de la suerte. Es un pequeño ritual. Entonces, ¿por qué tienes una foto? Esto es para el seguro. ¿Saben dónde pude haberlas puesto? Yo atiendo. En el archivador bajo la letra O. Muy buenas tardes, allá afuera. ¡Ah, esa es mi clavícula! Lo siento, no escucho. ¿De dónde ¿Sabes? Es? Puedo hacer una réplica de estas panties. Pero las necesito para hoy. Puedo hacerlo. Bueno, puedo impresionarte. ¡Yay! ¡Eso es genial! Tienes que hacerlas idénticas a estas, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Es Michael Gilbert. Oh, sí, sí, es mi amigo. Oh, claro. ¿Él no acaba de escribir un libro sobre Oprah? Sí, por eso lo llamé, para ver si trae a Oprah al estudio. ¿Podrías no moverte? De acuerdo, pregúntale, pregúntale, anda. Michael, ¿es sobre lo de Oprah? ¿Puedo conseguirte una posible entrevista con Oprah? ¿En nuestro estudio? Sí, te lo dije. ¿Posible entrevista? Alicate. De acuerdo. ¿Por qué un alicate? ¿En este estudio? Traerá a la gran O a nuestro estudio. ¿De veras? Sí, sí. ¿Oprah vendrá a mi estudio? ¡Este es un gran día! ¡Esto es genial! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Oh, demonios! Bien. ¿Qué haría Oprah? Oh, ¿me prestas tu blusa? ¡Oprah vendrá! ¡Oprah vendrá! ¡Sí! Hola, felicitaciones por la película. ¡Ey, espera! No te apresures, DiMarco. Primero debes entrevistar a las actrices de Beautiful Kate. Y luego entrevistarás a Oprah Winfrey. ¿Saben quién viene? ¡Oprah! Cielos. Lo sé, ¿no es genial? Oh, es Dios genial mío. Tenerlos también, pero es Oprah. Sí, gracias por nada. No, lo digo por eso. Soy hermosa. Suenas como una persona mayor. Soy una persona mayor. Pretende que no lo eres. Más cerca. ¿Nos reconciliamos? ¿Han visto la película con personas alrededor o será su primera vez? Yo no he querido. ¿No has querido? Sí. ¿Por qué? Oh, quizás nervios. ¿Sabían que si Oprah las entrevista sería mucho más formal que mi entrevista? Ella usaría claro, estos papeles para hacerles las preguntas. Nosotros los escribimos ahí atrás antes de que ustedes llegaran. Eso es muy alentador. ¿Hay un trascámara ahí? Concéntrate, DiMarco. Pregúntales algo que sea importante para ellas. Oprah tendría las preguntas en un teleprompter con un equipo de 20 personas. No es lo ¿Vendrían mismo. ¿Vendrían personas a maquillarnos? Sí, lo sé. Por supuesto. Claro, eso es muy divertido.
Lo siento, chicas. Exageré con Oprah. Pero al menos no hablé de mis panties. Oh, ya deberían estar listas. Espero que Jay me impresione. Ah. ¿Y? Ah, estas son de corte alto. Con encaje. Sí, lo sé, sexy. No, sexy no. Mis panties de Oprah son de corte bikini y cubren mi trasero. Las letras son moradas, pero brillantes, no opacas. Y el tipo de letra es delgado, no este que es en mayúsculas y aburrido. No son exactamente idénticas, Jay, ¿entiendes? Es un desastre. Michael llegará en cualquier momento con Oprah al estudio. De acuerdo. No tengo idea de lo que te está pasando, pero sé que lo harás genial. ¡Oprah viene! El encaje no es parte de mi ritual. Nada de esto lo es. ¿De acuerdo? Esto afectará mi magia con Oprah. No hay magia en estas panties. De acuerdo, bien. Puedes usar estas panties aburridas y sin magia o cualquier otra cosa que tengas. Pues tendré que soportar la comezón. Entrevistar a Oprah es una oportunidad única en la vida. Sí, lo sé. Ella y Gail tienen años de amistad. ¿Mm? Olvida la comezón. Concéntrate en Oprah. Hola, Melissa. ¿Cómo Hola, has estado? Michael. Gracias, Chris. ¿Cuánto tiempo? Oh, qué bueno verte. Gracias por venir y hacer esto posible. Estoy muy emocionada. ¿Sí? ¿Por? ¡Oprah! Me trajiste Oh, sí, Oprah. Aquí tienes. Este es un libro acerca de las otras Oprahs. Winston, Goldstein, Stern, Fanning, las otras Oprahs. ¿Otras Oprahs? ¿Cómo que otras Oprahs? Créeme, ¿qué es esto? Hay otras cuatro Oprahs y están en este libro. Yo lo escribí. No, pensé que traerías a la verdadera Oprah. No existe ninguna imitación de Oprah. No, escribí este libro para lograr entrevistar a Oprah. Una vez que lo logre, tal vez la traiga a ti. ¿Qué? ¿Escribiste un libro acerca de personas que no son Oprah? Disculpen. No, Chris, no haré el programa. Oh. De acuerdo, Michael, escucha, si no me traes a Oprah, no debería sorprenderme. Las panties equivocadas de Oprah me traen a las Oprahs equivocadas. Sí, ¿otras Oprah querrá entrevistarse ¿aquí? Conmigo, por favor, claro. Por favor. Sí, sí. El tiempo se está acabando. La alfombra roja de Oprah es esta noche. ¡Oh, por Dios! ¡Mira otra vez! ¿Qué tan difícil es hacer mis panties de Oprah? ¿Qué tal la toma, Kev? Está bastante bien. Muy buena. Bien, genial. ¿Ves esto? Sí. Las letras que compraste para las panties tienen unas cosas puntiagudas. ¿Puntiagudas? Sí, puntiagudas. Mis otras panties no tienen letras así. Lo sé. Oye, honestamente he buscado por toda la ciudad. No creo que logre las mismas letras. ¿Qué? Es como buscar una aguja en un pajar, pero en letras. Bien, quédate ahí. Se ve bien. Kev, ¿y tú? ¿Has visto estas panties? ¿Usas panties? Olvídalo. Y acción. Hola a todos, soy Melissa. Bienvenidos a Allá Afuera. Los dioses de la acción, Sam Worthington y Liam Neeson, están de vuelta. Ahora como dioses griegos, Perseo y Zeus en Furia de Titanes 2, que es la secuela de Furia de Titanes. Charlamos con ellos, echemos un vistazo. El fin del mundo. ¿Qué debo hacer? Es agradable ser parte de una película de tan alta producción y acordar que lo más importante es la relación en esta familia. No puedes salir ni un poco de tu personaje porque estás con actores en quienes confías completamente. Sí. Estás como una familia. Sudas como un humano. Luego serán lágrimas. No lo creo. Pueden perdérsela. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto porque, como saben, estamos allá afuera. Oh, perfecto. Oh, eso es diarrea. Mi día de Oprah ha estado lo suficientemente ocupado como para tener que venir a casa a cambiarme la blusa. Y aún no encuentro mis panties de Oprah. Vacaciones. Las veré muy pronto. Hola, Melissa. Emma, ¿a qué hora empieza la alfombra roja? Dentro de poco. ¿No estás allí? No, tuve que venir a cambiarme. ¿Cambiarte? ¿Por qué? Un pájaro me usó como baño.
Ahora debo buscar una blusa nueva y seguro no me quedará tiempo para ducharme. Después de esta alfombra roja, tengo que ir a hacerla de Oprah. Ni siquiera tengo mis panties de Oprah. ¿Por qué nadie me entiende? Todo este tema de Oprah me tiene estresada. Necesito vacaciones. Sí, te entiendo. ¿Cuánto tiempo me queda? 30 minutos. ¿Qué? Oh, debes irte ahora. Genial. Bien, gracias. Adiós. Y reservado. Eso fue fácil. Margaritas en la playa. No puedo esperar por estas vacaciones. Bien, hora de transformar este mal día. Estoy en la alfombra roja por el estreno de la película nueva de Amanda Seyfried. Estoy de vuelta a donde pertenezco. Allá afuera, queremos que honres tu nombre. Y estar... Tú estarás allá afuera. Esta vez no. Mi ubicación de hoy no está tan mal. Puedo usar esta alfombra como práctica para el gran evento de esta noche. ¡Oprah! Primero director nominado al Oscar, Adam Egoyan. Adam, hola, un gusto verte de nuevo. Felicitaciones. De acuerdo. ¿Qué? Me miró directo a los ojos y siguió de largo. Lo sabía. Aún apesto a popó de pájaro. Bien, intentemos con la estrella de la película, Amanda Seyfried. Estuvo increíble en Mamma Mía. Amanda, ¿cómo fue? Muchas gracias. Sí, por aquí. Me acaban de ignorar otra vez. ¿Cómo te fue en la película? Mamma mía. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Este personaje fue muy difícil porque, por lo general... ¿Qué? ¿Tú crees que entrevistaremos a Oprah? Por más que Oprah camine hasta acá, por más que Oprah deje que yo la entreviste, alguien o algo tratará de que yo no lo logre esta vez. Sin mis panties de Oprah, el día de Oprah se ha vuelto un desastre. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera me vieron en esa alfombra, como si fuese invisible. Melissa, anímate, todo saldrá bien. ¿Bien? ¿Qué cosa ha salido bien el día de hoy, Keva? Déjame ver cuando la tinta explotó en mi blusa o cuando el pájaro decidió usarme como baño. Fue gracioso. O que estamos a 20 minutos de la alfombra roja y no tengo mis panties de Oprah. ¿Ah? ¿Qué está bien de todo eso? Bueno, Oprah dice que puedes tenerlo todo, solo que no puedes tenerlo todo de una vez. ¿Y cómo sabes tú lo que Oprah dice? Mi hermana lee su revista O. No tienes hermana, eres hijo único. Apresúrate, debemos irnos. Llegarás tarde a la alfombra roja. Andando. ¿Qué? ¿Me estás bromeando? No puede ser. El espíritu humano no tiene comparación. ¿Qué fue eso? ¿Dios? Como Dios, el espíritu humano puede hacer cualquier cosa. ¿Ese no era Dios? ¡Era Oprah! ¡Cielos! Debí haberme golpeado la cabeza más fuerte de lo que pensé. El gran evento llegó y estoy viviendo uno de los peores días de mi vida. Pero oigan, como me dijo Oprah, el espíritu humano puede hacer cualquier cosa, incluso con una posible conmoción cerebral. Lo aprovecharemos. ¿A qué medio representas? Soy del periódico Reforma. Oh, ¿y de dónde es? De Ciudad de México. ¡Oh, México! Sí. Ah, mucho Allí gusto. Allí trabajo. Es un placer. ¿Dónde está el baño? No lo sé. Ah, español perfecto. Conmoción cerebral descartada. Eres muy guapa. ¿Guacamole? No, significa que eres hermosa. ¡Oh, qué bien! Gracias. Así es, elijo ser positiva. Me encanta la prensa internacional. Puede que no tenga mis panties de Oprah, pero este espíritu humano tendrá una excelente alfombra roja. Empezando con Gayle King, la mejor amiga de Oprah y periodista estrella. ¿Gayle? ¿Dónde está él? ¿Gayle? ¿Gayle? ¿Nos regalas un minuto? ¿Gayle, nadie nos das un minuto? ¿Gayle, nos das un minuto para poder hablar contigo, por favor? ¡Guau! Wow.
Al diablo el positivismo. No tiene sentido grabarla si no la vamos a entrevistar. A veces debemos saber cuándo nos vencen y aceptar nuestras derrotas. ¿Ah? ¿Qué es esa luz? ¡Genial! Además de todo, estoy muriendo. Esperen. ¿Oprah? Son personas normales que han conseguido triunfos dentro de dificultades extraordinarias. Y esas son las que más me han impresionado. ¡Wow! Ella quiere que siga adelante. No quiere que pierda la esperanza. Oprah me está diciendo que debo lograr entrevistarla. Allí está, la gran O. En carne y hueso. ¿Estás lista? Creo que están gritando mucho. Será difícil entrevistar a Oprah, pero lo intentaremos. Sí, lo haremos. La entrevistaremos, la grabaremos y veremos qué sucede, porque es Oprah. Esta vez no estás alucinando. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Hola, Oprah. El actor principal pasa por mucho en esta película y como tú, tuvo muchas dificultades y tú has superado todo y tienes una vida llena de significado. Dime, ¿cómo te mantienes a flote durante esos momentos adversos? Bueno, soy una persona con un espíritu bien fundado. Al verme, no solo ves a un ser físico, sino también a un ser espiritual. Dentro de un cuerpo físico que entiende que eso es lo que es y estoy... ¡Véanme! Entrevistando a la reina de las entrevistas. Y casi no pienso en mi ropa interior. En realidad, no me agoto. No me dejo abatir. No, eso no es increíble. Me agoto. Me agoto. Quería una siesta hoy, pero no me dejo abatir. Nunca, jamás. Felicidades. Gracias. ¿Qué fue eso que entrevistamos a Oprah? ¿Oprah? ¿Oprah? Y Melissa. Lo logré. Entrevisté a la mismísima Oprah Winfrey. No me abatí, solo estaba agotada. Oprah tiene razón. Ahora puedo relajarme en el sofá y permitirme... ¡Esperen! ¡Sofá! ¿Qué mejor lugar para guardar algo que no quieres perder que en el lugar donde siempre termina? ¡El sofá! ¡Qué bueno tenerlas de vuelta! Aunque no las necesité para entrevistar a Oprah. Hay algo bueno que tienen los rituales, y es que te liberan. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No son las panties. Lo que cuenta es lo que tienen dentro. In a modern age, now they're Ken versus Bobby, Dick versus Jane, Jane versus Tarzan as the monkey goes insane, as Eve versus Adam, as Chuck versus Di. Thank God for paparazzi for lighting up a lie.